Sí, lamentablemente Perú no comenzó bien este Gran Prix, en el que en realidad se había cifrado muchas esperanzas para conseguir la clasificación a la final de Australia, ¿no? Claro que no se ha perdido tampoco nada, todavía está la opción de ganar la Cuba y de ganar a Kazajistán, que son rivales complicados también, pero lo de hoy fue muy claro para Colombia, ¿no? 13-0, 25-17 el primer set en 21 minutos, 25-17 el segundo en 23, 25-23 el tercer set en 29 minutos, donde Perú hasta se puso adelante por 6 puntos de diferencia, pero lamentablemente no lo pudo mantener. Bueno, cuéntanos, ¿qué se viene, por favor? Se viene Cuba el día de mañana a las 6 de la tarde nuevamente en la Gran Chimú. Se va a cerrar la participación el día domingo frente a Kazajistán. Te comento que antes del Colombia, Cuba le ganó a Kazajistán 3-0 por 25-22, 25-16 y 25-23. Y es un poco el rival a vencer el día de mañana para tener aspiraciones de estar en la gran final o en el Final Four, que se va a desarrollar a partir del 10 de julio en Australia, y en donde el campeón de ese cuadrangular va a lograr el ascenso a la segunda división. El hecho de que a Perú le haya ido bien en México implica que ganando dos partidos, como decían acá en Trujillo, podía conseguir su clasificación de manera directa.